Uy, no agarres mi celular, Roy. No carga mi celular. No agarres mi carga de piso. Es chino, apaga tu audio. Francés, apaga tu audio. Ya voy a apagar, voy a silenciar a todos entonces, ¿está bien? Ya apagó, profe. Ya lo sabe. ¿Ha pedido ustedes, ah? No. No. Entonces, entonces. No, profesor. Buenos días, ¿todo bueno, todo bien? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días para el mando del campo. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, señorito. Buenos días. Muy bien. Hoy día... Buenos días, profesor. Claro, buenos días. Hoy día nuestra ruta del aprendizaje es al inicio nuestro léxico. Ya saben que el día jueves evaluamos, ya estamos en el léxico 4 en la evaluación, ¿no? El día jueves evaluamos el léxico 4, me parece, o el 3. Kahoot. El Kahoot es el día jueves, ¿no? Muy bien. Entonces, este día vamos a trabajar la primera parte del léxico de manera concreta y luego nos vamos a seguir trabajando el tema de eliminación de oraciones que nos quedaron ejercicios pendientes. Para el día jueves ya entrar a lo que es plan de redacción y seguro en la, hay una hora de reforzamiento, seguir ahí reforzando esos temas. ¿Ya? Ya saben que estamos ya en la sexta semana, me parece, ¿no? En la séptima. Sexta. ¿No? Sexta. Terminando. Mira, dos semanitas más, dos meses y de ahí tres meses para tu examen de admisión. Así que, por favor, vamos entonces a ponernos a trabajar de inmediato. Bien. Una consulta, ¿quién les enseña a ustedes geometría? ¿Saben cómo se llama su profe de geometría? Profe. Se llama Bliss. Bliss. Geometría. Geometría, estoy hablando, no de geografía. No recuerdo, profe. Para la vida, por el profe Bliss. No es, el profesor Higinio no es, ¿no? Espera, profe, voy a ver. Ahora. Averígame ese dato. ¿Qué pasaba, profe? ¿De geografía, profesor? Geometría, geometría. ¿Qué pasaba, profe? No, nada malo, sino que pensé que era profesor Higinio. No sé si es el profesor Higinio, un amigo mío, o es otro profesor, eso es lo que quiero saber. De letras no llevamos. Profe, no, me llama Luis, es profe. ¿Cómo se es llama? Es otro, no es Higinio. Luis se llama. Ajá. Luis. ¿Qué? Luis. Luis. No me acuerdo. Ya, chévere. Su apellido es Quispe. Luis Quispe. Mamani. Luis no, Quispe, ¿cómo va a ser? Solo dice que. Quispe, Mamani. Y más Johnson, ¿no? Luis Quispe, Mamani y Johnson. Gracias. Ay, chicos, fíjense acá, ¿en qué ejercicio nos quedamos? O sea, ¿en qué secuencia? ¿De en ético o ya en pío? A ver, déjenme recordar. Pío ya, profesor. Pío ya, profe. Ya. Entonces, la próxima semana es el léxico número, el día jueves es el léxico número 3. Ya con eso terminamos el léxico 4, ¿eh? Ya falta 4 léxicos nomás. A ver, dícese de la persona cruel, protervo, nefario, despiadado. ¿Quién será ese condenado? ¿No? Esas características. El cruel, el protervo, el nefario, despiadado. ¿Cuál será? A ver, evalúe. ¿Cuál? Impoluto, profe. Impoluto es más bien libre de manchas, ¿no? Puro. Impune. Improperio. Improperio es insulto, ofensa. A ver, voy a decir los significados de abajo hacia arriba rápidamente y a ver si se recuerda, ¿ya? A ver, incipiente con C es algo que recién se está iniciando, básico. Incensar es elogiar. Inanición es debilidad. Inane es fútil o trivial. Imputar ya es que no se castiga. Imputar es atribuir a alguien un crimen, ¿no? Acusar. Impune es sin castigo, improperio es ofensa, impronto es una huella, una señal, impoluto es sin manchas, puro, impío es malvado. Ya, ahora se olvida de inane, profe. Impronta. Muy bien. Cruel, protervo, nefario, despiadado. ¿Cuál es? Según lo que he dicho. Impío. Impronta. Impío. 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 Impío.
Pío, pío. Claro. Puro sería la dos, profe, puro sería la dos. A ver, embrionario, naciente, rudimentario. Ah, eso es. ¡Oh, no! ¿Cuál será? Inane. Incipiente. Inane, no. No, ya lo había dicho, a ver. La nueve, incesor. Incesor. Incipiente. 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 Profe, pero incipiente es algo que inicia. Claro, algo que inicia, algo que está en embrión, todavía es un embrión, algo naciente, básico, rudimentario, elemental, como luego vamos a poner los ejemplos. Puro, inmaculado, limpio. Impoluto. Impoluto. Lisonjear, adular, loar, elogiar. La número nueve, del incienso. Huella, señal, marca. Ocho. Huella, señal. ¿Cuál será? Ah. Impronta. Muy bien, la marca, la impronta, ¿no? La huella, la impronta dejado por tu presencia, la huella dejada. Debilidad, desfallecimiento. Ocho. La ocho. Inanición, muy bien. Inanición. Ignominia, afrenta, filípica, vituperio. Incesar. No, ya está incesaria. Imputar. Impune, profe. Tampoco. Improperio. Siete. Improperio. Cuatro. Fútil, insignificante, trivial, que carece de importancia. Imputar. Inane. Acusar, incriminar, inculpar. Imputar. Seis. Cinco, sigo, lo que queda. Cinco. Muy bien. Entonces, vamos un poco a contextualizar estas palabras, ¿no? Por ejemplo, cruel, protervo, nefario y despiadado. ¿Ya? Un personaje, en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos de personajes impíos, ¿no? O sea, impío es el que no tiene piedad, el que carece de clemencia. Adolfo Hitler fue un personaje impío, por ejemplo, ¿no? Personaje cruel, protervo, nefario, despiadado. Entonces tú puedes vincular la conducta de Hitler con la falta de piedad, o sea, era un personaje impío, ¿ya? Embrionario, naciente, rudimentario, es decir, incipiente con C de casa, porque incipiente con S es ignorante, ¿ya? Cuidado, no confundir. Incipiente con C de casa con incipiente, este es ignorante. ¿Ya? Ignorante. Entonces, veamos acá. Por ejemplo, cuando yo digo, una calvicie incipiente, ¿cómo se interpreta una calvicie incipiente? Profe. Una calvicie ignorante. No, oye. Estoy hablando con C de casa, oye, pues atento, tus cinco sentidos tienen que estar atentos, con C de casa. ¿Cómo va a ser una calvicie ignorante? Te estoy diciendo, no confundir incipiente con C con S. Ya, a ver. Una calvicie incipiente con C de casa. Naciente. Yo, profe. ¿Cómo quiere, qué quiere decir eso? Mi amigo es un naciente. Claro, es una calvicie que ya está en su etapa final o que se está iniciando recién. Se está iniciando. Y cuando yo hablo de una agricultura incipiente, ¿qué quiere decir una agricultura incipiente? Ya está comenzando. Recién comenzando. Claro, rudimentaria, ¿no? Muy bien, entonces ahí se aplica la palabra incipiente con C de casa, o sea, algo que recién se está iniciando, algo elemental, rudimentario. Muy bien. Impoluto, como decir puro, inmaculado, limpio, ¿no? O sea, impoluto es que no tiene manchas, ¿no? Y también en sentido figurado es puro, ¿no? Una persona impoluta, por ejemplo, impoluta en el vestir, o sea, impecable, limpio, impecable. Muy bien, limpio, impecable. Por ejemplo, los médicos deben tener una,
¿no? Deben estar impolutos, ¿sí o no? A la hora de al inicio sobre todo, ¿no? Al inicio de su jornada, ¿no? Pulcros, limpios, impecables en la vestimenta, ¿ya? Impolutos. Sí, profe. ¿Ya? Luego tengo la palabra lisonjear, adular, loar, elogiar, que significa incensar. Ustedes se encuentran la palabra incensar, ¿han escuchado incienso? ¿Alguien ha escuchado incienso? Sí. El incienso, ¿no? En las procesiones, ¿no? ¿Se acuerdan de las procesiones del señor de Burgos, por ejemplo? Aromático. Sí, cuando quema los inciensos. Aromático. Claro, como es una representación de Dios, ¿no? Claro. Entonces, el incienso, justamente las incensarias son las que llevan el incienso, unas señoras que llevan el incienso en unas vasijas, y obviamente simboliza la adoración, ¿no? La adoración al santo que están llevando en andas, ¿no? Bien, entonces por eso incensar es lisonjear, adular, loar, elogiar. Recuérdate de incensar de incienso, ¿ya? De incienso, y vincula incienso a una procesión, adorar. Y el incienso a una manifestación o símbolo de adoración. Excelente. Huella, señal, marca, la impronta, ¿no? A ver, la impronta dejada por tus pasos se borrará con el tiempo. ¿Qué quiere decir? La huella dejada, ¿no? La huella. La impronta dejada por los caballos se disipa con el viento. La huella, la señal, la marca, la impronta. ¿Muy bien? La inanición es la debilidad o el desfallecimiento. Inanición, por ejemplo, ustedes, ¿no? Se han podido percibir en algunos países africanos que muchos niños mueren de inanición, o sea, porque por falta de alimentos, por una anemia extrema, una desnutrición extrema, ¿no? Muy bien, desfallecen, ¿ya? Una extremada debilidad. Luego tenemos la ignominia, la afrenta, la filícula y vituperio, que es una palabra muy conocida, ¿no? Hemos visto, ¿no? Afrenta, ofensa, ignominia, vituperio, improperio, ofensa, ¿ya? Fútil, insignificante y trivial, inane, ideas inanes, son ideas inanes. ¿Qué quiere decir ideas inanes? Claro, ideas que no son muy buenas. Sí. Claro, que carecen de importancia, ¿no? Importancia. Insignificantes. Que son insignificantes. Excelente, muy bien. Palabras nimias, oídos sordos, dice, ¿no? Profe. Sí, te escucho. Cuando se dice acusar, se hace referencia a sus delitos o que se le incrimina delitos. Ah, exactamente, ¿no? O sea, lo imputaron, ¿no? Fue imputado por robo a mano armada. Fue acusado, fue incriminado, fue inculpado, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿qué es filípica? Filípica es ofensa. O sea, tú puedes decir, ¿no? Me han ofendido y puedes decir, reemplazarlo. Me han ignomiado, me han afrentado, me han filipicado, me han vituperiado. O sea, ¿entiendes? Son sinónimos, o sea, son palabras que reemplazan la idea de la ofensa, ¿no? Recibí una ignominia de tu parte, recibí una afrenta, una filípica, un vituperio, un improperio, un baldón, ¿ves? Son todos sinónimos de la idea de ofensa, ¿correcto? Tú puedes expresarte de todas estas maneras para referirte a la ofensa, ¿correcto? Muy bien. A ver, ahora sí, voy a tomar una fotito para mandarla. Y pasamos a la fase 2. Vamos a ver acá, ¿dónde están ustedes? Ciclo. A ver. ¿Qué tenemos? Cero de profe. Tenemos plan de redacción, perdón. Eliminación de oraciones, profe. Y el jueves, plan de redacción. Hoy acabamos eliminación de oraciones. ¿Vamos a seguir eliminación de oraciones? Sí, tenemos que seguir, porque son vastos ejercicios y la práctica hace al maestro, dice. Hoy acabamos, ¿no, profe? No creo, porque son como 400 ejercicios, pero por lo menos vamos a avanzar lo más que se pueda. El día jueves hacemos plan de redacción y en la hora de reforzamiento mezclamos ambas actividades, ¿sabes? Muy bien. Listo, chicos, que se ha mandado ya. Vamos entonces a dejar de compartir. Impío, impune. Bueno, qué lindo léxico. Ahí está, chequense qué lindo léxico. Muy bien, muy bien.
¿Está repasando sus léxicos o no está repasando? Póngase una mano en el pecho. Póngase una mano en el pecho. Con sinceridad. ¿Está repasando? Profe, no encuentro el léxico. ¿Dónde es mandado? ¿O qué me encuentro? Se lo he mandado como enésimas veces. Le he mandado el léxico. Yo tampoco, profe. Bueno, ya ves. Ahí están donde están perdiendo bonos ustedes, pues. Ahí de nuevo. Es la última vez que lo mando, ¿eh? Ya lo mandé. Ya. A ver, ahora sí. Nos quedamos en el ejercicio 10, ¿no? Claro. Profe, eso es todo, ¿no? Sí. Ejercicio 11, 10. Profe. Ya. ¿Terminamos el 10 o no? Sí. Ya. Muy profe. Pues vamos a trabajar, como te gusta a ti, con un tiempo establecido como si estuviéramos en un examen de admisión. Y ya sabes, acá hay tres factores según la neurociencia. ¿La neurociencia qué me dice? La neurociencia, como les indicaba a ustedes, es el estudio del cerebro, no solamente de su anatomía, sino de su funcionamiento, y cómo, ¿no?, los diversos procesos mentales, como por ejemplo la percepción, el pensamiento, la memoria, la motivación, se ven estimulados por factores externos, ¿ya? Pero también dentro de la motivación, ¿ya?, que es esencial para el aprendizaje, es un punto fundamental, porque un niño o un joven no motivado no aprende de la misma manera que un estudiante motivado, es obvio, ¿sí? Si en ese momento a ti te embarga la bulia, abulia, es palabra conocida, abulia, falta de voluntad, apatía, o por ahí tienes algunos problemas, ¿no?, que interfieren en tu aprendizaje, entonces se va a mermar tu aprendizaje. Entonces, en este momento tú tienes que hacer una especie de ¿qué? De burbuja, ¿no? Una automotivación, esa automotivación debe venir ¿de qué? De justamente la importancia de este estudio, ingresar a la universidad, cambiar tu futuro, tener una perspectiva nueva. Una vez que estás en la universidad, te vas a dejar de pensar en ella o en él ya. Entonces, esa debe ser tu motivación intrínseca, interna, ¿ya? Sumado a eso, la atención, ¿no? Sumado a eso, la atención. Y sumado a eso, las ganas, como dice la canción, qué ganas de volverte nunca más. Las ganas son factores que contribuyen al aprendizaje. Obviamente también hay factores que mervan, como la cultura general. Si por ahí careces un poquito de cultura general, desconoces un poquito, va a mermar, ¿no? Porque la motivación, la atención, ¿ya?, y la voluntad son factores, pero también hay otros factores, como el aspecto cognitivo. Una persona que tiene más lectura se le va a hacer más sencillo, pero no por ello debes de esforzarte. Muy bien, entonces vamos a trabajar del ejercicio 11, hasta el ejercicio 17, ya en esta primera etapa. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. ¿De qué número dijo? Desde la 11, ahí está, hasta la 17 o 18, a ver, 18 si llega acá, 18, hasta la 17, de 11 a 17, ¿correcto? Muy bien, entonces el tiempo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ejercicios. Según los especialistas dicen que debe ser un minuto por ejercicio, pero como estamos en proceso, un minuto y medio. O sea, será 9 minutos, 9:52, a las 10 en punto empezamos a resolver. A trabajar, muchachos, con fe, con ganas y con pasión. No carga los ejercicios.
Muchachos, pido disculpas porque hace unos momentos dejé mi audio abierto. Me disculpo con todos. No escuché nada firme. Profe, la 14, no sé. Bueno, supuestamente deben tener su material ustedes, pero bueno, ya voy a... Muy bien, jovencitos. A ver, Magdalena, sí, habíamos dado un tiempo para resolver los ejercicios de 11 a 17, de 9 minutos, y acaba de cumplirse el plazo. Así que en este caso no te preocupes, atenta a los ejercicios, ¿ya? Profe, ¿no era hasta las 10 en punto? ¿Hasta las 6 en punto? ¿Hasta las 10 en punto? Ah, ya, pero ya fue ya como si sea. Muy bien. A ver, chicos. La actitud, porque la actitud... Por ejemplo, cuando tú estás frente a tu director, tienes una actitud diferente a frente a estar a tu padre, o frente a estar a tu amigo, frente a estar a tu enamorada, etcétera, etcétera. O sea, las actitudes son las diferentes formas de actuar frente a estímulos o personas diversas, ¿no? No va a ser la actitud que tú frente a un examen de admisión, no va a ser lo mismo que frente, pues, de repente, ¿no? A desarrollar un slam o estar conversando con un amigo. Ahora sí. Lo que le decía a los chicos de ayer también, escuchen. La mayoría de ustedes, y lo digo así, está acostumbrado
porque son 11 años de formación escolar, gran parte de ustedes, la mayoría, está acostumbrado a que cuando se les enseña algo, sean muy, y eso es, no es su culpa, solamente que se han formado así. O sea, que el profesor le dé la clave y se acabó, ¿no? O sea, básicamente estás acostumbrado a que te den la clave, a que no te expliquen, a que no te argumenten, a que no se sustente y quedar ahí en el vacío. Pero te equivocaste conmigo, en el sentido yo no soy así. Yo soy minucioso, analítico, profundo. Y tú te tienes que adaptar a este estilo. Porque si no, si quieres, no quieres volver a... bueno, la verdad, algunos van a tener que hacer de repente otro por las vacantes, ¿no? Pero ya con más experiencia, ¿ya? Así que... Por algo soy un especialista que tiene más de 20 años en este rubro, por algo he enseñado en academias como Aduni, Vallejo, Pamer, Trilce, por algo he enseñado casi en 23 departamentos del Perú, ¿no? Viajando, etcétera, etcétera. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Muy bien? Entonces, lo primero que debes hacer es identificar tu tema. Siempre te lo digo, identifica tu tema. ¿De qué se habla en el ejercicio número 11? ¿De qué se habla en el ejercicio número 11? Entonces, no sé de qué se habla. A ver, la unidad básica del esquema es el episodio, ya. Por acá, episodio. Ya. ¿Verdad? El episodio. Aquí está, ¿no? Episodio. Un cuento de hadas relata una historia. La exposición introduce los personajes de la situación. La trama entraña una barrera que supera el desenlace. El episodio consta de tres partes. Exposición, trama y desenlace. Ah, ya está, pues. Concreto. Bien, ¿se habla, bien, profe? ¿De qué se habla? De las partes del episodio, del episodio. ¿Qué se dice? Profe, el autor me menciona en qué consisten las partes del episodio. Pero hay una oración, existe una oración, no me habla ni del episodio ni una de sus partes del episodio. ¿Y cuál es esa, jovencitos? La 2. La B. Número 2. Disociación. Disociación. Muy bien, disociación. Correcto, ahí está. Número 2, 11, la B de barco, apunte. 12. ¿De qué se habla? Entonces uno dice, profe, acá se habla, mira, acá se habla del concepto taimado. Muy bien. ¿Y qué se habla del concepto taimado? Se me habla, profesor, que no, sobre su significado, sobre su etimología o procedencia, etcétera, profe. Elimino la oración número 5, profe. Sí, muy bien. ¿Por qué vas a eliminar la A? Si ahí te dice que Corrobiras dice que la palabra tauma viene de la, te dice la etimología. La idea principal es el significado de la palabra taimado, pero en la 5 no se te habla del significado de la palabra taimado. Exacto, te habla de algunas personas taimadas en la historia, ¿no? ¿Entendido o no? Por eso eliminó la 5, ¿ves? Profe, ¿por qué fallé? Porque no cerraste tu texto. ¿Y de qué manera se cierra el texto? Con un resumen. ¿De qué se habla? De la palabra taimado. No se habla de la persona taimada. Se habla del concepto taimado. Ya. ¿Y qué se te quiere decir principalmente del concepto taimado? ¿Qué significa, profe, ¿no? Su etimología, su significado y sus definiciones y sinónimos. Muy bien. Elimino la 5 porque ahí no se me habla del concepto taimado, sino de una persona taimada. Muy bien. 12, casa. Número 13. A ver. Acá se habla de un chalet. Muy bien. ¿Y qué se dice del chalet? ¿Cuál es el resumen del chalet, profe? El autor está haciendo una descripción del chalet. 4. ¿Cómo es la casita del chalet? ¿Cómo es? Muy bien, tú lo has dicho. ¿Cómo es la clase? Es una pequeña, alegre, es una casa alegre, pequeña, rodeada de un huerto jardín. A espaldas de la casa hay un estanque, ¿no? Hay un estanque, ¿ves? Esa es la descripción del chalet. Pero la número 5, ¿dónde está describiendo el chalet? La número 5, ¿qué te dice? ¿Hacia dónde va el agua, sí o no? ¿Hacia dónde va el agua? ¿Ves? No es una descripción de la parte del chalet. El chalet, una casa pequeña, tiene un jardín, tiene un estanque. Ahí está. Partes del chalet. ¿La 5 te habla de una parte del chalet? No te habla una parte del chalet. Elimino la oración. Number 5. De otra cosa. Bien, a ver, un ratito voy a mover acá el chat. Ahora sí, subo. Muy bien. Justamente, el texto número 14, ¿de qué me habla? El texto número 14 me habla de si puede o no se... Responde a la pregunta si puede ser divertida la escuela, ¿sí o no?
¿no? Responde a la pregunta de si puede. ¿Y la conclusión cuál es? ¿Puede ser divertido una escuela según la lectura? Sí, puede ser divertido una escuela. Pero hay una oración que ya habla no te habla. Lenguaje, habla del aprendizaje. Muy bien, te habla del aprendizaje del lenguaje. Te habla del aprendizaje del lenguaje. Muy bien. Entonces uno dice, ah, profe, claro, acá me quiere hablar si que la escuela es divertida y no tiene nada que ver hablarme del aprendizaje del lenguaje. Son cosas muy distintas. Disocia, disociación. Muy bien. Profe, ¿qué es la C? A ver. ¿La C? ¿Dice la C? A ver. ¿La C qué dice? Dos. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia. Corríamos descalzos sobre la humedad. Ajá. La 15 no es la C. No es la C. Entonces uno tiene que ahí analizar a profundidad el texto, ¿no? Entonces, y decir lo siguiente, a ver. Dice. La 5. La E. La 5. La E. Podría ser. Y la 1 también podría ser. Y la 2 y la 3 y la 4 podrían ser. ¿Sí o no? Marco los 5 para nadie. ¿Qué amerito? Amerita un análisis profundo. Dice, devastado por el amor como muchos de ustedes y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui. O sea, la condición actual de este personaje es de desolación, ¿no? De desolación. ¿Y qué hace? Mira hacia atrás, o sea, recuerda al niño que fue. Mira, dice, melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia. Corríamos descalzos sobre la húmeda tierra. Obviamente la húmeda tierra se debía que a las gotas de lluvia, ¿sí? ¿No? Hasta que los pájaros cantaban. Era el tiempo de largar barquitos de papel, de las figuritas de colores, tiempo de la calecita a caballo, de la locomotora chiquita. O sea, yo no puedo eliminar ni la 2, ni la 3, ni la 4. ¿Por qué? Porque la 2, la 3 y la 4 me hablan de sus, ¿qué? De sus recuerdos de infancia. Sí, gratos, es que en el contexto. Agradables recuerdos de infancia, ¿sí o no? Agradables recuerdos de infancia. Ahora vamos a analizarla así. Mundo que nos amenazaba constantemente. Acá hay una contradicción, ¿o no? Mundo. ¿Ese mundo, el mundo de la niñez, lo amenazaba o era un mundo agradable? Era un mundo agradable, melancólico. ¿Cuál eliminó? La 5 por contra dicción. Contradicción. Ahí está. Muy bien. 15 es la E. ¿Qué me dicen con 16? 16, ¿qué dice? Igualito, no dicen la E, ya vamos a ver, ¿eh? Mira, está seguro, parece que a la ligera. Acá se habla del aprendizaje, profesor, del lenguaje, ya. ¿Qué se dice del aprendizaje del lenguaje? Que a veces es fácil y a veces es difícil. Yo te pregunto, ¿tú eliminarías la oración 5? Pero si en la oración 5 se te dice, ¿en qué momentos tres, es profe. Fácil el lenguaje? ¿En qué momentos es difícil? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, mira, la C, ¿tú eliminarías la C, muchacho? ¿Estás seguro? ¿Por qué eliminarías la C? Creo que sería lo que hay tu contexto. Si eliminas la C, tu texto no tendría contexto. Claro, porque dice que el aprendizaje del lenguaje parece a veces, ¿qué parece? A veces fácil. Otras veces, ¿qué parece? Difícil. ¿Cómo vas a eliminar la 3 si la 3 se complementa con la 2? ¿Sí o la 2? ¿La 1? ¿La A? Ahora, vamos a ver ratito ya. La D. Virtualmente la D, aprenden a hablar. Ya, aprenden a hablar su lengua materna. Los momentos fáciles y los momentos difíciles. Ya, entonces, ¿de qué se quiere hablar? Por eso sinteticen. La facilidad o dificultad del aprendizaje del lenguaje. Sí. Pero la oración número 1. Habla del ministerio. No te habla del ministerio. Solo habla del misterio. El ministerio. Claro. No sé por qué quieren eliminar la 3, la 5. ¿Qué pasa? La A, ¿sí o no? Azote. Claro, chico, por favor. ¿Cómo vas a eliminar la 3, jovencito? A ver, acá vamos a resaltar. Marque la D, profe. La A. Ya, la A, pues claro. Pero te has dado cuenta por qué, ¿no? Lo que pasa es que si tú marcas la 4 y dices,
Virtualmente los bebés aprenden a hablar su lengua materna, aprenden a hablar, aprender, ¿ves? Aprender a hablar. ¿Se está hablando de qué? Del aprendizaje de la lengua, sí o no, la 4, pero la 1 no te habla del aprendizaje de la lengua, ¿ya? ¿Está bien? Espera, para que no estés más minutos. Ya. Y ahora sí voy a ver, pues voy a dar, con esta experiencia voy a dar un poco más minutos. A ver, la 17, vamos a leerla, pero estamos leyendo, pues estamos analizando. Los estudios sobre el desarrollo de la personalidad son longitudinales y transversales. Muy bien, entonces el jovencito cuando esté frente a examen va a decir, bueno, esta oración me habla de cómo son los estudios de la personalidad, ¿no? Muy bien. Dos, es fascinante observar cómo desarrolla un niño su individualidad y niño. A medida que transcurren los años, se observa que el núcleo de la individualidad del niño se hace más fuerte. Si se ha aprendido a conocer al niño como persona, su conducta se volverá más predecible. Profe. Ese núcleo, ¿cómo vas a eliminar la E, por el amor de Dios? ¿Por la E no es, iba a decir. Profe. La A. Claro, porque, exacto. Porque, ¿cómo vas a eliminar este núcleo de la individualidad? Mira, lo que pasa es que tú que marcas la eso claro, no está profe. No está leyendo con profundidad, analíticamente. Mira cómo voy subrayando las palabras. Mira, por favor, muchacho, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? Como dice Clarito. Claro, No te renegues. Claro, pues mira, fíjate, mira, desde 2 hasta 5, ¿de qué se habla? De la cómo se va formando la individualidad de quién? Del niño, ¿sí o no? ¿Cómo se va formando la individualidad del niño? Pero la número 1 no me habla de la individualidad del niño, sino me dice que la personalidad se estudia desde un punto de vista longitudinal y travesa, o sea, el método de estudio de la personalidad. De 2 hasta 5, ¿cuál es? ¿Cómo se forma la individualidad en el niño? ¿Está bien, jovencito? No te vas a sentir mal cuando te digo por qué serás así. Estoy bromeando, ¿verdad? Pero tienes que ser más analítico. Mira cómo estoy yo analizando, subrayando. Claro, en tu caso, ahí cuando lo ves, si está impreso, subráyalo. Si estás en virtual, identifica, fija tu vista en esos conceptos claros, ¿ya? A ver, acá está, la 18 lo hacemos en este momento, a ver, alguien que me lo lea, alguien que me lo pueda leer, para hacerlo en guante. Déjanos, profe, 10 minutos. Ya, te doy 30 segundos para el ejercicio 18. Es la 4. La B, profe. La B de barco, ¿estás seguro? Ya, no, mira, yo quiero hablar contigo. Mira, ¿de qué se habla? Primero, ¿de qué se habla? Profe, es la E. Es la E, profe, es la E. ¿Qué se dice de la cama? Que es confortable. Ya, pero generalmente, características. Es la ¿Características de qué? De la cama. ¿De la cama? ¿Característica de la cama o no? Ya. Y te pregunto, ¿la información de la oración 2 es una característica de la cama? No. Entonces, ¿por qué serás así, pibe? ¿Por qué marcar las 3? Entonces, tienes que marcar la 2, boludo. La D. Muchacho, la de ¿De qué se habla? De la cama. Características de la cama. Características. La 2 es una característica de la cama, que su precio es elevado. No pues, claro. Entonces ten cuidado. Muy bien. Bueno, pero así se aprende, ¿eh? Así se aprende. Como se dice, a cocachos aprendí, ¿no? A cocachos aprendí. Pero lo bueno es que te des cuenta por qué erraste y dices, ya, con razón. ¿Está bien? Eso es lo importante. Bueno, la confusión es, por eso digo, acá te puedes confundir, acá puedes errar, acá puedes equivocarte, ¿no? Pero lo importante es que te des cuenta, ¿no? ¿Por qué te has equivocado? Es lo importante. ¿Ya? Por eso que, profe, el jovencito que para equivocándose, entre comillas. ¿Es internet o el mío? Lo escucho entrecortado. Internet. Es tu internet. Internet. Gracias. Gracias. A ver, jovencitos. Ahora si viene la revancha. El partido de revancha. A ver. Acá tenemos de 19 hasta
Ya, vamos a ver. Hasta 12 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios. 10 minutos más uno de yapa. Ya. En 10 minutos. Ya, porque también tienes que ser rápido y preciso. Profe, rápido. ¿De la 19 hasta cuánto? De la 19 hasta la 28. Listo, profe. Listo, muchachones. Con fuerza, con fe.
Profe, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta qué? Ya quedan 4 minutos. ¿Hasta qué pregunta, profe? 28. Perfecto, sí. Jovencitos, vamos a empezar. Cita con la pasada, vamos a empezar con estos ejercicios. Vamos a ver. A ver. Concreto. El texto 19 de lo que me quiere hablar es de una ceremonia judía. ¿En qué consistía la ceremonia judía? ¿Sí o no? ¿En qué consistía la ceremonia judía? No, escúchame. En la ceremonia fue elegido judía, por el pueblo. Claro, en la ceremonia judía se repartía pan sin levadura. Bien. En la ceremonia judía, el rabino, que es semejante al sacerdote, ¿ya qué hacía? Era el que oficiaba la misa. En la ceremonia se leían los textos sagrados del ritual, ¿ves? O sea, no, es como decir. Claro, ¿qué se hacía en la ceremonia judía, en las antiguas ceremonias judías? Ah, profe,
En las antiguas ceremonias judías, se partía el pan, el rabino oficiaba la misa y se serían las lecturas. Pero hay una oración que no te responde a la pregunta qué se hacía en la ceremonia judía. ¿Cuál es esa? ¿Qué oración? La número 3. ¿Sí? No. Excelente, claro. La número 3 simplemente es cómo se consideraban los judíos, ¿no? Cómo ellos se consideraban. Pero el texto no habla sobre cómo se consideraban los judíos, sino qué se hacía en las ceremonias judías. Excelente. 20. A ver, ¿qué me dice? ¿Acá de qué se habla? Básicamente es un llamado al pueblo, es un llamado del presidente mexicano al pueblo a mantener la calma para salir de la crisis económica. Pero hay una oración. Mexicano, profe. De los comerciantes. ¿Cuál es? La de los comerciantes, la 5. La que habla de los comerciantes. Muy bien, jovencito, estás aprendiendo, ¿verdad? La respuesta es Dadito. Ah, muy bien. La B. 21. Básicamente en el ejercicio 21 se habla de qué hacer con los desechos, ¿no? Con la basura, ¿sí o no? De 2 hasta 5 todo gira en torno a qué hacer con la basura. ¿Cuál eliminas? Sí. Donde hubo fuego. ¿Qué queda? Cenizas. Cenizas quedan. Habla de la basura. Claro, muy bien. 22. El ejercicio 22 me habla sobre las características del ser humano. El ser humano es un ser gregario. A ver, ¿qué es gregario? Porque ya hemos visto la palabra gregario. ¿Qué significa gregario? A ver. La. Gregario, profe. ¿Qué significa gregario? Gregario. Sí. Hemos visto nuestro léxico. A ver, alguien que me diga de los 103 alumnos, alguien que recuerde qué significa gregario. Como una persona que vive. ¿Qué le queda, profe? Gregario que vive. Una persona social. Claro, señorita. Una persona social, gregario. Lo hemos visto en nuestro léxico, lo está repasando. A ver, muy bien. Otra característica es que no solamente piensa, sino también siente, ¿no? No solamente piensa, sino también siente. Otra característica es que ha vencido a su naturaleza. Y otra característica es, en la número 5, que ha desarrollado su saber científico. O sea, de 2 hasta 5, características del ser humano. Pero el número 1 me habla la relación entre hombres y mujeres. Elimino la 1 por disociación, ¿correcto? 23. ¿De quién se habla? Profe, de las conquistas de Tupac Inca Yupanqui. La conquista de Yupanqui. ¿Quién eliminó? Donde dice que nació su hijo. Para mí la 3. Exacto, muy. Porque todo se refiere a las conquistas de Tupac Inca Yupanqui, pero la oración 3 no me habla de una conquista, sino del nacimiento de su hijo. A ver, sigamos. El ejercicio número 24 me habla de los vanguardistas peruanos. Vanguardistas en el Perú. Muy bien. ¿Cuál eliminas? En el 4. La 4, porque habla del vanguardista de Francia. Muy bien, porque se está hablando de una bombardita francés. Ya estoy mejorando, profe. Muy bien, vos, profe, estoy mejorando. La sé, profe. A ver. La sé, porque habla de dónde está ubicado. Sigo padeciendo, profesor. La sé. Porque ahí se hace una diferencia entre las bibliotecas y las hemerotecas. Muy bien, jovencito. Se ha ganado. Ahí te dice una dirección. No queremos la dirección de la biblioteca. Exacto. Claro, pues, se ha ganado su cancioncita luego. Cesárea. Número 3 sería muy bien. Está profe. Ahora, pero eso no significa de que si falles te vas a sentir mal, porque es parte también. Así que tranquilo nomás. Tú sígueme. 26. Acá se habla todo sobre el surrealismo. Todo sobre el surrealismo. Pero hay una oración que no se habla de surrealismo ya. La 1. La 5. No, ¿cómo no? La 4. La 5. La 5. Se habla del dadaísmo. Están. ¿Sí o no? Porque la 4 habla de surrealista. Un representante surrealista, pues. Sí, profe. Claro, ya cuidado. Ya, cuidado. Profe. Ah. El Tristán me era confundí, el dadaísmo. Profe, me confundieron. Sí. Lo importante es que te des cuenta. Ya. A ver. 27. José Carlos María Tegueber escribió su notable ensayo. Nació en Huacayo. Escribió 7 ensayos, fundó la revista Mauta. Mira, pero date cuenta la que cuatro, la. La 4, profe, porque habla de. La 4. Ya. A ver, van a dejar un ratito de hablar porque si no me mezclan. Yo sé que están emocionados porque responden. Ya, la 4. Todo se habla de los aportes. A ver. Ya, primero digan sus respuestas en 28 y después me dejan hablar a mí. ¿Cuál es 28? La A, creo.
¿Ya? ¿Qué más? La B, la B, la B. Profe, 28, la E. La bebecita. Ya, la E, profesor. Ah, creo. Muy bien. Profesor. Sí, ahora sí, como ya han hablado, me van a dejar hablar, explicar a mí, y para ser armonioso. Ya, a ver, mira, el impresionismo es una corriente artística francesa. ¿De qué se habla el impresionismo? Renoir es un pintor impresionista, ya, representante. El impresionismo emplea muchos de los efectos de la luz y color, ya. Manet fue un gran impresionista, ya, mira. La perspectiva es una técnica de la pintura, pero no te dice que es una técnica del impresionismo, sino que es una técnica de la pintura, ¿o no? ¿No sería la 5? Sí, claro, buen muchacho. La E. Muy bien. Correcto. Muy bien, jóvenes, han mejorado bastante, y eso es parte de, justamente de la práctica y la práctica guiada, ¿no? Práctica guiada, yo los estoy orientando, les estoy diciendo cómo hacer. Ahora, según la neurociencia, dice que habla la neurociencia de una especie de un recreo cerebral, ¿no? Un descanso cerebral para poder justamente nuevamente tener pilas y hacer. Entonces, en este breve lapso, voy a cantarles una cancioncita. Yo sé que algunos los estimula, de repente otros no, pero es un momento. Faraón, por favor. Un solaz. No, pues Faraón no, pues yo voy a cantar una canción que estamos en el mes del amor, en el mes de la amistad. Tiene que ser una canción que va con... Anoche remix. Uno de Romeo Santos, profesor. Yo no sé qué me quieres. Kimura. A ver, listo. Estoy afinando. Seguro han escuchado hablar de Jesús Adrián Romero. Sí, profesor. ¿Qué canción? A ver. Mi vecino. ¿Mi vecino? ¿Mi vecino? No, esa no es. A ver, dice así. Ahí va. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar tus horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá. No me puedo imaginar si tú no estás, si tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. ¡Oh! Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, es mi motor. Y mi mejor hazaña es conquistarte y darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Eso es todo, amigos. Bravo, profe. Bravo, profesor. Gracias totales. Muy bien, chicos. Bien, chicos. Es para usted, para poder simularlos. Ya la neurociencia no hay que simular. Después le va a contar un encladito a tu chela, a ti que estás poniendo chacalón, no te preocupes. Muy bien, jovencitos. Ahora sí, vamos a estar más estimulados. Sus neuronas han hecho sinapsis. Hay dopamina, hay full dopamina en su cerebro. Full dopamina. Claro, muy bien. Entonces, a ver, son 10:34. Vamos a darle 3 minutos de descanso cerebral y volvemos a trabajar, ¿ya? En 10:37 nos volvemos a encontrar, 10:37 para trabajar, ¿ya? Así que vayan, estírense, hagan un poco de ejercicio, muevan la cabeza arriba, abajo. Tres minutos, profesor. 5 minutitos. Ya, profe, de pasada, mira, si aprende la canción de Faraón Panocha. Ya voy a ver, ¿eh, Faraón? Agua, un poquito de movimiento. Y nos encontramos en 5 minutos, ¿ya? Listo, chicos. ¿Cerramos, profe, o hay nada más? No, en 5 minutos volvemos, ¿ya? Sí, profe. Para tomar un poco de agua. Gracias.
Muy bien, jovencitos, nuevamente de vuelta, ya con una, ¿no? Ya con nuestro cerebro más fresco, más presto. Entonces, vamos, vamos de 29 entonces. A ver, ¿me escuchan? ¿No están ahí? 29, la E, profe. Ya, muy bien, muy bien. Ya, vamos a ver, todavía no lo he visto ya, sí puede ser. De 29 a 36, jovencitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo creo que 8 minutos está bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Algunos están avanzando, qué bueno, los felicito por esa iniciativa. Entonces, de 29 hasta 36, 8 minutitos. 10 y 41, 10 y 49. 39, David. De 29 a 36.
Bien, jovencitos, entonces vamos a dar por resuelto esto. A ver. 29. La 29. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Básicamente acá el autor... Para mí es la E, profe. Ya, muy bien. Porque todo se refiere al significado, al significado que tienen para algunos los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, el domingo, ¿qué significado? Día familiar, miércoles, día de más energía, ¿no? El sábado, día para relajarse. Básicamente se vincula los días de la semana con una actividad propia. Pero la 5 es muy general porque te habla de la semana laboral. Elimino la 5 por disociación, ¿correcto? Profe. ¿Y por qué no la 2? Claro. ¿Por qué no la 2? Ya, porque justamente te digo, ¿de qué se habla? Se habla del significado de los días de la semana. Por ejemplo, domingo, día familiar por excelencia. Miércoles, el día de más energía. Sábado será para relajarse. Pero la siguiente te pregunto, ¿y la 5 qué te dice? ¿Te dice un día en particular? Profe, sábado, Toby, pero se trabaja. No, no, yo estoy hablando del texto, no de que se hace o no en la vida real. ¿Sí? ¿Te escucho? Prácticamente sería domingo, miércoles, viernes. Estaría hablando de específicamente y hablar de la semana laboral sería lo general, ¿no? O sea, de lo general, lo particular. Claro, la 5 muy general. No te está especificando un día en particular, ¿no? Como las otras versiones. Los días de la semana. Claro, solamente dice los días de la semana son 5, ¿no? La semana laboral son 5 días, ¿ves? Nada más. Pero en las demás oraciones, como tú ves, te das cuenta, se te menciona un día en particular, domingo, viernes, miércoles y sábado. ¿Y qué significado tiene para esta persona estos días? ¿Te das cuenta o no? De manera particular. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Escucho, escucho? Profe, sí. Ya, muy bien. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Muy bien. 30, a ver, 30. La... ¿Qué 30 se la... A ver, la A se dice, uy, ¿están seguros? Mira, te voy a demostrar. Por eso sí. Mira, mira. El palenque, mira, ahora sí me dejan hablar a mí. El palenque era producto de la evolución de las rancherías. Mira, mira. ¿Por qué no puedo eliminar la 1? Porque la 2 te dice, era un asentamiento rural. Cuando dice, era un asentamiento rural, ¿a quién se está refiriendo? Al palenque. Al palenque, pues. Entonces, ¿por qué eliminarías la 1? No podías eliminar la 1. ¿Te das cuenta o no? Ya. Era un asentamiento rural de población negra cimarrona que constituyó una unidad social rebelde. Bien, acá se te especifica qué es un palenque. Pero mira la 3. La 3 te dice quiénes eran los cimarrones. ¿Ya? Mira, un ratito voy a dejar, voy a poner otro colorcito para que te des cuenta. ¿Ya? Acá te dice, no podía ser, pero... ¿Quiénes eran los cimarrones? ¿Ves? Ahora, sigo leyendo 4. Su economía fue de subsistencia y giraba en torno al cultivo y los trabajos artesanales. Cuando dice su economía, se refiere a los palenques, pues, la economía de los palenques, ¿no? Mira, la economía de los palenques. Todos sus miembros tenían iguales derechos. Todos sus miembros, ¿se refieren qué? ¿Al palenque o no? Al asentamiento rural. Entonces, ¿de qué quiero que te des cuenta? El autor acá me está hablando de características de los palenques. Hay una oración que no se centra en hablarme de una característica del palenque. ¿Cuál es? La 3. La 3. La 3. Claro, la 3. ¿Te has dado cuenta cómo estoy analizando? ¿Cómo estoy vinculando palabras con oraciones por algunas palabras, ¿no? Era un asentamiento rural, se refiere al palenque, profesor. Su economía, se refiere a la economía del palenque, profesor. Todos sus miembros, todos los miembros del palenque, profesor. Pero la oración número 3 simplemente me define quiénes eran los cimarrones, ¿ves? Ya se aparta, se aleja. ¿Ya? El número 31. La E. Uh-huh. Ya, mira, yo te voy a demostrar por qué ha fallado. Porque has fallado porque en primer lugar tú tienes que decir, ¿de qué se habla? Se habla de la gamma. ¿En qué consiste la gamma? ¿En qué consiste? En la interposición de un cuerpo en el merf. Ya, mira. Ahora, ¿pero qué te dice la oración 3? ¿Te sigue hablando de la gamma? De los rayos X. Ahí está, pues, muchachón. ¿Cómo vas a marcar la 5? Si la, la 3. La B, profesor. Claro, la B de barco, porque 4 y 5 me dicen cómo funciona la gammagrafía, ¿sí o no? Pero la 3 ya no me habla de la gammagrafía, me habla de un tema distinto, hay una disociación por rompimiento temático. Por eso elimino la 3
por disociación. ¿Te has dado cuenta que ha fallado? Qué bueno que te has dado cuenta, porque así se aprende también, ¿ya? Harry, te escucho. ¿Alguien quiere hablar? No la hice, profesor. La 32, profe, la vez. No salió. ¿Cuál no te salió? ¿La 31 o la 32? La 32. A ver, vamos a ver. ¿La C? Ya vamos. ¿La B? ¿La C, profesor? Muy bien. Tienen 10 segundos para decir sus ideas. 1, 2, 3. La C, porque habla de la característica de contar y dividir. Ya, muy bien. Ya, puede ser, puede ser. Ahora sí, entonces, déjeme explicar. Por ahí alguno de ustedes ha dado con la respuesta. Mira. En los músculos hay glucosa almacenada en forma de glucógeno. Durante la contracción muscular, la molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido láctico. O sea, uno y dos, ¿de qué me explica? Uno y dos me explica. Músculos. Claro, ¿no? Los músculos, básicamente, que la molécula de glucosa está en los músculos, ¿no? Y la contracción también. Muy bien. Ahora, mira. Luego, vamos a saltarnos la tres. En el periodo de relajación muscular, el ácido láctico se convierte en glucosa. La oxidación del ácido. O sea, mira, hay tres conceptos claves. ¿Cuáles son los conceptos claves? Músculo, glucosa y ácido láctico. Músculo. Dos, cuatro. Claro, mira, músculo, glucosa y ácido láctico, porque en contracción también hay relajación, ¿no? Que es lo opuesto a la contracción. Pero la número tres me define qué es la contractibilidad, ¿o no me define? Profe. Y acá no se quiere hablar específicamente de la contractibilidad, sino me quiere hablar de que cómo la glucosa estimulada por los músculos produce ácido láctico, ¿sí o no? Entonces, la oración que elimino, ¿cuál sería? La 3. La 3, pues, porque me habla de un tema distinto, la contractibilidad. Ah, acá está. ¿Ve? Muy bien. En el ejercicio 33 se me habla del huevo de Pascua, que era una tradición en los zares o reyes justos, ¿no? Acá hay una redundancia, por fin encontramos una redundancia. Mira, ¿qué dice la primera oración? ¿Qué dice? En el año de 1885, el zar Alejandro III entregó por primera vez a su esposa, María Fionova, un huevo diseñado por el orfebre Cartal por el regalo de Pascua, ya todo esto. Mantuvo esta costumbre hasta el año de su muerte, 1894. Su hijo Nicolás II llegó a encargarle dos huevos, uno para la zarina Alejandra y otro para su madre. María Fionova recibió un huevo de Pascua del zar Nicolás II. El huevo de Pascua, no hay contradicción. No, yo pensaba que era contradicción entre cuatro. Mira, porque dice que... No. El zar, a ver si... Sobreentienden por qué. Pero acá dice el zar... Se repite. ¿No? Y acá dice María Fionova. Chicos, acá hay un error, mira. Repite, acá, pero profe. Y repite, pero deben corregir, acá debe ser zar Nicolás III, porque él se llama Nicolás Alejandro III, tercero, ¿ya? No es segundo, tercero. Muy bien, entonces, ¿hay repetición entre la 1 y la 4 o no? Ahí está. Sí. ¿Qué me dice la teoría? Que elimino la de menor información, ¿cuál es? La de. La 4. Bien. Primera vez. Una, ya, muy bien. Vamos con 34. La C, profe. La C. De... 34, la C, profe. ¿Se sería? Claro, ahora sí les ligó. La C, sí, no, profe. Porque no se quiere hablar de quién fue el primero en vender autos en Lima, sino cómo llegó el auto al Perú, ¿sí? Muy bien. Sí. Claro, ¿cuándo y cómo? Sí. Muy bien. 35. La B. La B, 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 B. B de B. No, la B, no. La B. A ver, es imposible encontrarse. La B. Claro, por redundancia. Escuche. Sí, profe. Y ahora me toca a mí hablar. Que... Los plásticos son organulos presentes únicamente en las células vegetales. Ya pues, se infiere que si únicamente encontramos organulos en células vegetales, la 2 que dice, es imposible encontrarlas en células animales. Es obvio, ¿sí o no? Porque si únicamente se encuentran en células vegetales, no se van a encontrar en otras células. Entonces, la 2 está redundando implícitamente con la 1, ¿o no, chicos? Sí. La A de amistad. La... ¿Esa sería la 2? ¿Cuál? No, porque dice acá... ¿Sería la B, profe? No, ¿esa sería la B? Profe, 36... Escuchen un ratito, a ver. Es la B. Confundiéndome, porque no sé si me están hablando de la 36 o la 35.
La 35 es la 35. Escúcheme ahora. Voy a explicar ya. Mira, los plastidios son organulos presentes únicamente en las células vegetales. Desempeñan funciones metabólicas. Para realizar sus funciones metabólicas, utilizan pigmentos catalizadores como la clorofila. Los plastidios pueden tener formas diversas. ¿De qué se está hablando? De la función y forma de los plastidios. Tú no puedes eliminar la 3 porque 3 y 4 te hablan de la función de los plastidios. No, profesor. Y la 2 se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque Ah, ya, yo fui. Profe, ah, yo marqué mal, entonces. Ya, me equivoqué. La B es, profe. La B de Barça. Ahora sí. Claro, estamos en vivo, pues, vamos a comentar en vivo, Wi-Fi. Tiene razón. Claro, porque la 2 está redundando con la 1, ¿no? Porque si únicamente encontramos organulos en células vegetales, es obvio que no se van a encontrar en otras células. Por eso la 2 está redundando con la 1. ¿Está bien? Ahora sí. Estaba confundiendo. 36. La A, profe. Ya. ¿De qué se quiere hablar? Alternativa. ¿De qué entiende Rossiu por naturaleza y sociedad? La para sociedad. Rossiu, tanto la naturaleza y la sociedad son contrapuestas, ¿no? Son contrapuestas. Prueba de ello es 2, 3 y 4, ¿no? Claro, te explica por qué Rossiu tiene ideas contrapuestas entre naturaleza y sociedad. En cambio, la número 5 es una conclusión. Elimino la 5 por disociación. Azote. Muy bien, jovencitos. Ya estamos terminando, ya. Mira, falta. Ah, súper rápido, ¿ves? ¿Cuántos ejercicios? Primo, profe. 50 ejercicios. Mucho, dice. Está bien, pero estamos acabando. Azu. Porque me hizo una consulta. Esto de eliminación de oraciones. En los ejercicios que mandó, ¿hay esto? En los ejercicios que mandé, ¿cuándo mandé? Ah, en todos los ejercicios de... Ajá. Ah, ya. Sí. Ay, revisa. Ahí te todos los términos, planes, con sus claves incluso. ¿Ya? Ok. Ya, a ver. Vamos a terminar juntos la número 37 para luego darle un tiempito para lo que sigue, ¿ya? Profesora, 31, ¿cuál era la B? La 31 era la B de barco. Sí, yo sé que ya se cansaron de leer y es cansino, ¿ya? Por eso vamos un ratito a... Profe, usted solo ha dicho, es 36. Sí, hasta la 36 dije, la 37 vamos a hacerla ahorita. Dice, yo voy a leerlo. Déjame, profe. Ya, te dejo ya un minutito para 37, a ver ya, un minutito. Van a querer que en otro curso tampoco lo entendemos, que queremos que el profesor nos enseñe, no lo entendemos. Bueno, ya estamos casi en la sexta semana. Será cuestión de al menos por este curso. Patada, por favor. La de profe. Ahí vamos a esperar. Es la 5. Fiorella dice, al fin llegó la vacuna, pero Chile ya han vacunado a 550,000. Y saben que si uno, por ejemplo, viaja a Chile como turista, te colocan la vacuna. Así que estoy pensando irme de turismo con toda mi familia a Chile para que me vacune y ya vengo. Profe, un pasaje para mí no hay. Vamos a ver cómo te portas. Profe, ya pego. Lléveme su maleta, profe. Ya, profe, una llegadita. A ver, chicos. Pasó el viento, el mensajero de mi amor, acariciando tu suave rostro, tu terso rostro, ¿ya? Nervioso y veloz, dio vuelta y feliz ante mí, bailó en pequeño remolino y me dijo, lo hice, ¿ya? Lo vi perderse en la distancia hasta ingresar al interior de una nube llena de envidia lloró. Hermosas flores nacieron del suelo sobre el que había llorado la envidiosa nube.
Saliendo de ella se hizo estrella en la cual amo hasta que mi alma vuelva a juntarse con la tuya el día que yo muera. ¡A su madre! ¿Qué es esto? Más patético no puede ser. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aparentemente, como se dice, pareciera que no se eliminara aún, ni una, ¿no? Sí, profe, porque se ve que hay... Claro, hay una cohesión, ¿no? Pero hay un detalle acá. Pasó el viento, el mensajero de mi amor, acariciando... Se hable de viento, profe. Acariciando tu terso rostro. Creo que era uno. Nacieron del suelo, dice profe. No, es que lo que pasa es que si tú eliminas la uno... Mira, a eso quiero que voy. Muchos se confunden acá, mira. Tienes que leerla, mira. Nervioso y veloz... Dio vuelta. ¿Quién dio vuelta? ¿Quién dio vuelta? El mensajero de mi amor. El mensajero, profe. El viento. El mensajero. Tienen que analizar así. A veces elimino la 1, pero si elimino la 1, deja vacío la 2, que dice dio vuelta. ¿Quién dio vuelta? El viento. Y a ver. Pasó el viento, mensajero de mi amor, acariciando tu terso rostro. Pasó el viento. Lo vi perderse. En la distancia hasta ingresar al interior, pero acá no puedo eliminar, hasta ingresar al interior de una nube que llena de envidia lloró. Ya, la nube ya. Hermosas flores nacieron del suelo sobre el que había llorado la envidiosa nube. Ya, ahí está, mira, vínculo 3 con 4, ¿no? Dice, saliendo de ella, ¿quién? ¿Saliendo de quién? ¿Saliendo de quién? ¿De la nube o no? Se hizo estrella a la cual amo hasta que... Ah, ya, ya, ya. Jovencito, ya pues, acá de lo que se quiere hablar es una persona que ve, que está viendo cómo el viento ingresa a una nube y cómo la nube se vuelve lluvia. Hay una oración que ya parece que no centra al... La 5. Seguro que la 5. ¿Por qué la 5? A ver. ¿Por qué la 5? Tiene que haber un porqué. Porque le llega el mensaje. Porque sí. ¿Qué dice que salió de una estrella? Dice que salió de ella y se hizo estrella. Porque ahí no sabe de como la que la muerte de la... Ah, profe, o sea, final que salió de la lluvia una estrella. Lo que pasa de que cuando el viento ingresa a la nube, ¿ya? La nube dice, lloró de envidia. Hermosas flores nacieron del suelo sobre el que había llorado la envidiosa nube, ¿ves? Entonces se vincula 3 con 4, ¿sí? Ahora, saliendo de ella, o sea, ¿saliendo quién? Saliendo de ella se hizo estrella, o sea, el viento saliendo de la nube se hizo estrella a la cual amo. Pero si te das cuenta, ¿ya? La oración número 2, exacto, ¿no? La oración número 2 dice: nervioso y veloz dio vuelta y me dice, ¿no? Y ante mí me bailó en pequeño remolino, me dijo: lo hice. O sea, acá en la 2 hay una especie de confrontación entre el viento y el personaje, pero en las demás oraciones el personaje quiere describir cómo el viento se transforma en estrella o no. Ahí está. ¿Cuál es la idea principal? De cómo el viento se transforma en estrella. Hay una oración que no te habla de cómo el viento se transforma en una estrella. La dos no habla de dos, profesor. La dos, pues, claro. Ahí está. La número dos. Muy bien, jovencitos. ¿Cómo están de cansancio cerebral? ¿Están tranquilos? ¿Están... Dale, profe. Dismas. Dale, muy bien. Claro, sí, esa es la actitud. Eso es lo que quiero escuchar. Eso es lo que quiero escuchar. Ya, vamos a terminar, yo creo, con esta paginita. ¿Ya? De 38 a 45, nada más. Acabamos a terminar, creo yo. ¿Ya? Así que igualito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minutos. Y una canción, profe. No, después una cancioncita para... De Faraón. Un carao que vamos a hacer, de Faraón. Me encanta. 8. 8 minutos. De 38 a 45. ¿De qué número a qué número? De 38 a 45. Okay.
Profesor, un favor, no sé si le puede subir para ver la 42. La 42. Más arriba. Lo que pasa es que ya le dices esta parte de la 42 porque está dividida. Ah, ok, ¿ves? Ok, ok. A ver, lee ese. Ya. Chicos, vamos entonces a... Profesor, por favor. Profe, con fe de F de F. Me falta un hito, la 45. Ya, te va a dar un minutito. Un minutito. Le da hasta el 41, profe, pero igual ya después se le...
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Parece Talía, jovencito. A ver, vamos entonces a empezar. El ejercicio 38, ¿ya? Se habla sobre las acciones del hombre para llevar una vida sana. Dichas acciones se centran en evitar, obviamente, comidas dañinas y dedicarse a ejercicios, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿La cuatro? Acá se produce una contradicción, perdón, una redundancia, como muy bien dice su compañera. Quiero que se fijen en el enunciado 4, ¿ya? El enunciado 4 dice, el hombre actual evita los productos dañinos. Pero esto ya es redundante, porque si combate el tabaco, la cafeína, el alcohol... ¿Sí o no? ¿Qué se infiere? Que el hombre actúa, ¿no? El actual evita los productos dañinos. Evita el tabaco, evita la cafeína, evita el alcohol. O sea, está redundante. Sí, profe. Muy bien. Es lo mismo, es lo mismo, profe. ¿La D? ¿La D, profe? Sí. Profesor, hay dos cuatros. No entiendo eso. ¿Hay dos cuatros o no hay dos cuatros? El otro es seis. El otro es seis. El B va antes del... No, no, la lectura, mira ahí. Claro, el palito después del 5 es 6, ¿ah? ¿Eh? Antes, ajá, es 4. 1 es 4 y después es 6. Uh-huh. ¿Eh? Claro. El hombre de hoy vive en la búsqueda de una vida sana. ¿De qué manera el hombre de hoy busca una vida sana? Combatiendo el tabaco, la cafeína y el alcohol. Es decir, combatiendo, ¿qué quiere decir? Los productos dañinos. Evitando la cafeína, evitando el alcohol. Ahora, el tabaco, el alcohol y la cafeína, ¿qué son? ¿Productos dañinos o no? Ahí está, pues. La 4 está redundando con la 2. Elimino la 4 por menor información. ¿Ves? ¿Está bien? Ya. 39 es la C, profe. 39 la C, profe. La C. La C. C. Ya, ahora mira. La 3. Las estadísticas. Las estadísticas del virus. Ya, muy bien. Se ve mi copia, se sobrevive. La E, profe, porque todos hablan de la característica. No. No sé. Pero se sobreentiende, profesor, de la 2, de la 3. Yo digo, sí, la E. Yo también creo que es la E. A ver, vamos a ver un ratito. Este ejercicio tiene estas características. En primer lugar, el tema es... Redundancia, profe. Ya, exacto, yo también por ahí veo una redundancia, pero también veo otro aspecto. Dice, mira, es apenas visible en el microscopio ordinario. Si es apenas visible en el microscopio, ¿qué se infiere? Se infiere que es pequeño. Ahí está, pues. Entonces, entre 2 y 3 hay redundancia. Y la 5, el más conocido, o sea, es un tipo de virus, ¿no? La gripe, sí, es un gripe, tipo de virus. Virus. Claro. Entonces se queda. Pero tiene relación con el tema de virus, profesor. Exacto, tiene relación la con el tema de virus. La 3 se va. Claro, se va a la 3 por redundancia con la 2, ¿no? Con redundancia con la 2. Se elimina la de menor información. La madre, profesor. ¿Oye, qué? ¿Qué Oye, fue, mano? Controla tu vocabulario, si no te voy a bloquear a ti solito, ¿eh? Por favor. Maneja tus emociones. ¿Pero gestiona en la 40? Ya. ¿Es la 3 o la 4? ¿Que la 3 o la 4? La 3 o la 4. La que se va es la 2. Para mí también. ¿Qué? Ya. Si me dejan... Ya, ahora sí. ¿Por qué? Me dices, muy bien. Porque ¿de quién se habla? De Abraham Lincoln. Y date cuenta que es una biografía. O sea, si no puedo eliminar murió porque también dice nació, ¿no? O sea, ¿pero qué aspecto de su vida se quiere centrar? No se habla de su aspecto político, el aspecto político, biografía política de Abraham Lincoln. Sus oficios. Pero, profesor, en una biografía viene sus estudios, quiénes son sus padres, eso, viene su nacimiento. Muy bien, pero, por eso yo digo biografía política. Profe, es que dice... Si un americano se sobreentiende... No, profe, cuando... Creo que sería la... La E, profe. La E, profe. La E también viene, es redundante. Porque se sobreentiende. Claro, se dice, y es la 3, profe. A ver, vamos a leerlo, ¿sabes? Dice... Habla de su rango político hasta su muerte. Eso creo, por eso yo descarté la 2. Sí, también, profe, por 2. Ya voy a explicar, ahora sí. Abraham Lincoln nació en el condado de Hardin en 1809. No puedo eliminar la 1 porque me introduce al tema, ¿no? Que es Abraham Lincoln, ¿sí o no? Muy bien. Ejerció en su juventud toda clase de oficios. Claro, en su juventud. Está bien.
gobernó un estado americano, ¿ya? O sea, gobernó un estado americano, una función política, ¿no? Luego fue presidente de los Estados Unidos en dos oportunidades, otra función política. En su gobierno decretó la abolición de la esclavitud. Función. Ah, espérate. Ya, mira. A ver, está bien. Hay un dato acá que yo no puedo eliminar. La 6 tampoco la eliminaría, porque me dice cuándo murió. ¿Está bien o no? Creo que la 5. Ya, la 5 no, ¿no? La 6 no. ¿Por qué? Porque la 1 y la 6 tienen que ver, ¿no? Nació y murió. ¿Está bien? Ahí estamos todos de acuerdo, me parece. Ahora, sí. Ya voy a ser transigente. Si me dice, ejerció en su juventud toda clase de oficios, gobernó un estado americano, fue presidente, ya más bien, ¿qué cargo desempeñó? Jovencitos, como que el autor me quiere hablar especialmente sobre los cargos que ejerció Abraham Lincoln. Sobre su vida política. Sobre su vida. O sea, porque los cargos que ejerció en su vida. Profe, más que toda su vida política, creo que yo también quiero que ratifique la vida de él. Porque mira, gobernó un estado americano, fue presidente de los Estados Unidos, ejerció varios oficios. O sea, son los oficios que desempeñó Abraham Lincoln desde su nacimiento hasta su muerte, los oficios. Pero la 5 no es un oficio. Es una función que hizo en sus... Función que hizo, claro, ¿no? En sus oficios. Sí, sí. Dice bien, entonces. ¿Está bien o no? Estoy bien. ¿De qué se usted quería marcar la 2. Claro, de los sí. Yo quería, pero no marcó. Ya, pero felizmente que analicé, ¿ves? Cuando analizo uno con profundidad, ahí se aclara. Entonces, ¿de qué se quiere hablar? De los oficios que desempeñó Abraham Lincoln hasta su muerte, ¿no? Muy bien, oficio. Pero como tú dices, decretó la ley, no es un oficio, ¿ya? La respuesta sería... 5, ¿dónde está? Ahí está. La de avión. Azote. Muy bien. 41. ¿Qué me dicen 41? ¿De qué se habla? Del jazz, características del jazz. 5. Ah, ya, parece que redundancia con la 4, ¿no? Mira, en él prevalece fundamentalmente el ritmo, dice acá. ¿Y qué dice 5? Utiliza básicamente el ritmo, ¿sí o no? Ah, ya, redundancia. Sí, profe. ¿La menor información cuál es? 5. 5, está. Ahí está, excelente. O sea, pones con la menor información, ¿no? Que es falsa. Profe. ¿Cómo? Sí, dime. Elimina el que tiene menos información. Se elimina el que tiene menos información. Ajá. ¿Está bien? Voy a colocarlo como tú dices. Se elimina entonces la 5. ¿Ya? Con amarillito, profe. Ajá. Acuérdate que eso fue en teoría que vimos, ¿ah? ¿Eh? Tiene que estar dentro de la teoría de la grabación. Muy bien. Ahora, profe. La 42 me dice. Es un ejemplo de una solución poco meditada, ¿no? Una persona que decide casarse, una persona que se divorcia y se casa inmediatamente, ¿eso qué la genera? Uno. Genera, pues, escúchame. La 1, la 5. Profesor, la consecuencia es... Claro, las consecuencias de una mala decisión. Que las chicas, que la chica sale en su casa. Claro, la consecuencia... La última, la 5. La consecuencia de una mala decisión, ¿quiénes son afectados? Los hijos son afectados, ¿no? De esa persona que quiere reiniciar su vida. La 5. ¿Estás segura? La profe. La 1, la C. 3 es, profe. ¿Acá se quiere hablar si los divorcios son rápidos o no? ¿O se quiere hablar de las consecuencias de una mala decisión? De las consecuencias. De las consecuencias. Esa información ya está de más, la de la 3. Al casarse nueva y prematuramente. Pero la 3 no está hablando de una consecuencia, simplemente que me dice que los divorcios son rápidos, ¿no? ¿Ves? No contribuye. Sale del tema. Sale del tema, exacto. Sí. 43. 4. La B. Ya, mira. Esta merita un poquito de profundidad. Mozart vivió solo 35 años y de estos, 30 fueron consagrados a la música. O sea, ¿a qué empezó? A los 5. O sea, dedicó gran parte de su vida ¿a qué? A la música. A la música. ¿No te parece que hay redundancia entre 1 y 4? Sí. ¿Por qué? A ver, porque si se dedicó desde los 5 años, ¿no? Porque entre consagrados a la música se dedicó de los 5 años, o sea, gran parte de su vida se dedicó. Claro, ¿cuál eliminó por redundancia? La 4. Ahí está, ¿ves? 4. 44.
3, profesor. No sé. La 3. ¿La 3, profesor? No, tampoco. La B, la B. La B, profe, la B. ¿Por qué es la B? ¿Por qué es la B? La 5, entonces. Porque dice que se construyó con algodón egipcio y los demás no hablan de eso. Muy bien. Pero velamen es un tipo de B. No, el velamen no es un tipo de B, no es un tipo de vela, es la tela, es un algodón, no es el barco. Date cuenta, ¿ves? Dice. La vela es la embarcación, Todo se habla de la embarcación llamada vela, pero el velamen es una confección. Es una confección, es la tela de las velas, como se dice, de estos veleros, ¿ya? Entonces, acá ya no me está hablando de la vela en sí, sino del velamen. ¿No han visto esos barcos antiguos, Pirata del Caribe, que tenían esas telas, que el viento empujaba esas telas y por eso avanzaba? Claro, ese es el velamen. Sí. El velamen es la tela. Pero la 3 también habla de los buques. Pero por eso, de la vela. Querían la 3, aunque algunos marítima. Conservan buques, escuelas, o sea, conservan buques, escuelas, se refiere a las velas, pues. Mira, el vapor fue, la vela fue durante siglos el instrumento principal para impulsar la navegación, ya. Hoy se halla limitada exclusivamente al uso deportivo. ¿A quién se refiere? A la vela. O sea, actualmente la vela se utiliza por deportes, ¿ya? 3. Aunque algunos países conservan los buques escuela, o sea, algunos países conservan las velas antiguas con fines de adiestrar, ¿ves? Está hablando de velas, de los buques, se refiere a las velas. Pero acá en la 4 no se refiere al buque, o sea, a la vela, sino se refiere a la tela de algodón. Cuéntanos. Ya, ok. Muy bien. Entendí. 45 la E, profe. ¿Y 45? Ahí es sin pensarlo. Sin pensarlo, ¿no? Ah, ¿de qué se quiere hablar? De la acción política, ¿no? Una acción política no tiene que ser racional. La acción política es tema de esto. La participación en relación a autoridades o nación. Acción política. Acción política. La acción política supone el logro, entre otras posibilidades, de un objeto social. La insurgencia es un tipo de acción política. Ah, ya, ya. Te está hablando de la acción política, no te está hablando de la opción política. La 1. La 1, pues sí o no. Todas te hablan de la acción política, pero la 1 te habla de la opción, sí. optar por un partido. La 1, ahí está, fallaste por eso. Vale. 1, jovencito. Muy bien. Ha sido una jornada bastante productiva la de hoy día. Nos hemos ejercitado, por eso ustedes, ¿no? Para el día jueves vamos a terminar lo que falta. Son 1, 2, 3, 4 ejercicios nada más que lo puedes terminar ahora, el día jueves cotejar nada más, y entramos al tema de plan de redacción. El día jueves, recuerden, el día jueves tienen que, el Kahoot del léxico 3, Kahoot léxico 3, día jueves, repase, por favor. Nos vemos, muchachos, cuídense. ¿De qué número del léxico, profesor? Número 3, léxico número 3. Okay. Chau, al día. Estamos en léxico número 6, ¿no, profe? ¿Ah? Cante, sí, estamos en el léxico 4. Ya terminamos el 4. Vamos a evaluar el 3. Ya, profesor, gracias. Ya. Chao, profesor, gracias. Chao, profesor. Una canción. Gracias. Una canción de amor, la ternura de tus ojos, entre tú y yo. Fueron tus manos y tus besos, lo que algún día no siento, no puedo negar. Que tu amor está ausente. Si solamente me cantara. Ya te voy a cantar. Gracias. Gracias. Profe, cuídese. Buen día. Lo profe, chao. Chao.